Buenas noches, Marisol. Buenas noches. Mire que ahora solo usted ha llegado. Vamos a esperar a los demás.
Buenas noches, René. Hola, buenas noches. Buenas noches, mire, algo nos ha pasado, solo hay reporte de dos personas en el grupo que no van a poder estar por algunos asuntos personales y laborales, pero los demás no han llegado, así que nosotros tenemos que empezar, ya sea que solo estemos nosotros, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar la clase, hay que desarrollar el contenido. Así que si ustedes tienen igual aportes que quisieran ustedes dar, ¿verdad? Pues podemos considerar casos en particular, si es que así lo desean ustedes. Entonces, pues igual, vamos a comenzar. Recuerde que ahí está el chat. Activa su micrófono, levanta su mano, como sea, para saber que usted desea participar en cualquiera de las situaciones, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos y vamos a dar inicio, vamos a continuar con las tablas dinámicas, así que si hay igual algo más que podemos aportar, pues entre todos lo podemos ver. Bien, tenemos para este día. El tema que corresponde para hoy, pues, es continuar con las tablas dinámicas, la personalización de ellas. Pues ya sabemos que una tabla dinámica lo que hace es resumir datos para posteriormente ser analizados. Ya conocemos el diseño básico de una tabla dinámica. Un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para, uno, consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Número dos, calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías, y crear cálculos y fórmulas personalizados. Tres, expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Cuatro, mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen. Y esto lo hacemos en las cuatro áreas principales que contiene la tabla dinámica, en el que los campos de las bases de datos, nosotros podemos elegir cómo verlos, cómo mostrarlos, por columnas o por filas. Número 5, venimos de que el informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. Número 6, presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Ya hemos observado las partes de una tabla dinámica de Excel, en el que en estas áreas se arrastran los campos que se necesitan mostrar en la tabla dinámica: filtros, columnas, filas y valores, que únicamente aquí van a ver campos numéricos y se pueden hacer cálculos con esos campos numéricos. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Justo esas áreas. Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica y ahí explica cada una de las partes. Filtros, pues para poder
restringir información, filtros que de alguna manera sirven mucho más para filtrar datos entre columnas y algunas filas en específico. En las columnas tendremos, claramente está, campos que deseamos nosotros se muestren en columnas. De igual manera las filas, esos campos que nosotros queremos que se muestren en filas. Nosotros vamos visualizando los cambios que va teniendo y vamos cambiando de acuerdo a necesidades. El campo de valores, pues son los campos que se colocarán como celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Entonces hemos explorado algunas partes de esto y vamos a ver un ejemplo. De desarrollo de tablas dinámicas en un uso un poquito diferente. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Millán. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica. Sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso, es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien. Ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En
este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiar. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas. Y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del icono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos, de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación. Y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Perfecto, Alejandra, no hay ningún problema. Tenemos, y a veces hay inconvenientes que en realidad se salen de nuestras manos, pero bienvenida y qué bueno que está acá. Estamos, ya tenía el archivo previamente descargado y no aparece el que nos muestran en el video, pero vamos a hacer algo ahí. Tenemos que estar disponible el mismo archivo con esta base de datos con código, nombre, apellidos, departamentos, cargos, sucursal y sueldo. Teníamos estas tablas dinámicas de cantidad de personas por departamento que habíamos resuelto en la clase anterior. Cantidad de personas por departamento y sucursal, sume promedio de sueldo por departamento, sueldo más alto por departamento y cargo. Hicimos una tabla diferente, una hoja diferente, tal como se nos pedía, y las nombramos como se nos recomendaba a las hojas. Vamos a volver a hacer las tablas así rapidito y quizás vamos a explorar algunas otras cosas.
la primera tabla, cantidad de personas por departamento, insertar, tabla dinámica, automáticamente selecciona los datos de la tabla, nos lo vamos a llevar a una nueva hoja de cálculo, presionamos aceptar y nos dice qué es la cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas, puedo agarrar el campo código, el campo departamento, pero que no es suma de código, sino que nos están pidiendo, me voy aquí a las opciones de configuración y lo que nos pide es un recuento. Y esto pues ya lo habíamos visto también, que si allí está esa fila en blanco es porque aquí aparece una combinación de celdas y lo que hago es descombinarlas y voy a pasar los encabezados para ahí, me voy a la hoja 1 y lo que hacemos aquí que se habilita la pestaña analizar tabla dinámica actualizar para que nos quite el registro en blanco porque ya se hizo el arreglo de la tabla. Esa es la primera tabla que se pide. La segunda tabla, cantidad de personas por departamento y sucursal. Insertar tabla dinámica. La misma matriz de datos. No lo voy a hacer en una nueva hoja. Lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente, pero me voy a ir aquí a la hoja 1. Y digamos que lo quiero aquí en la... Allí quiero que empiece la otra tabla dinámica. En la celda A10, abajo de la otra que ya está. Entonces en esa tabla dice que es cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas, selecciono el código. Departamento, sucursal, que es lo que está... pidiendo, pero no es la suma. Sino que es el recuento. Adelante, no sé si hay alguna participación. Ok, creo que allí fue un accidente. Entonces tenemos la otra tabla dinámica y la tenemos abajo de la otra en la que vemos que nos ordena como en las filas, así está el orden, que primero tiene departamento y después tiene sucursal, entonces así lo ordena. Si cambiáramos el orden, que primero apareciera sucursal y luego departamento, pues así lo ordenaría aquí en esta área de filas. Y aquí tiene los controles para contraer, ¿verdad? Si quisiéramos un detalle, pues ahí podemos extender también mediante el control más o menos para contraer datos. En la tabla dinámica 3, suma y promedio de sueldo por departamento. En la hoja de cálculo existente, me voy a ir aquí a esta hoja y digamos que vamos a querer la otra tabla aquí, en la celda E3. En esa tabla dice que es suma y promedio de sueldo por departamento. Suma, voy a arrastrar otra vez el campo de sueldo para los valores y ya me muestra los departamentos, la suma, pero el promedio también. Entonces a la segunda le cambio configuración promedio. Entonces ahí está la suma de los sueldos
y el promedio de los sueldos. Le vamos a dar ahí un formato a los números para que sea más legible. Esa es la siguiente tabla. La otra tabla dice que es el sueldo más alto por departamento y cargo. Hoja de cálculo existente. Me voy a la hoja 1 y voy a seleccionar que queremos la otra tabla en la celda E10. Sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto por departamento, cargo, sueldo. El departamento, el cargo, el sueldo, pero es el, no es la suma, sino es el máximo. Configuración, función max. Y pues ahí están los respectivos controles también. Y lo mismo, si quiero que departamento aparezca como primero o como cargo, ahí lo puedo cambiar como se desee ver. También tenemos los controles para contraer y expandir. Expandir. Entonces, pues así aparece que los sueldos máximos por departamento, pues no hay como mucha diferencia. La diferencia está en los cargos, ¿verdad? El administrativo tiene el mayor salario en marketing, el administrativo en comercial, el administrativo y el vendedor en administración. A simple vista se ve así, ¿verdad? Entonces, ahí están las cuatro tablas que ya habíamos hecho, con la única diferencia que ya no lo dejamos en hojas diferentes, sino que en una misma hoja hemos dejado las tablas. Entonces, vamos a ir a ver aquí qué más tenemos, ¿verdad? Esta tabla, a ver, aquí están. Dijimos que podríamos hacer algunas otras cosas también, ¿verdad? Veamos aquí configuración de campo que nos llevaba a cambiar algún tipo de campo, en este caso, resumir valores o cómo quisiéramos mostrar nosotros los valores, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cambiar los nombres que diga departamentos, recuento. Departamentos y sucursales y recuento también. Departamentos, ahí sí está bien, suma, promedio. Aquí también es departamento y cargo. Y máximo de sueldo, creo que describe bien ese. Ajá, suma de sueldo tendría que ser aquí. Suma de sueldo. Y promedio de sueldos. Veamos, aquí hay algo que dice el grupo de tablas dinámicas que está desactivado. En la otra tabla, veamos si se activa. Tampoco. En esta otra, tampoco. En esta otra, tampoco. Vamos a ver, hay algo de grupo que dice crear grupo de selección, desagrupar, crear grupo de campo. Veamos si hacemos algún tipo de cambio, nomás por lograr
que estas acciones se habiliten. No están habilitadas porque las tablas dinámicas no están presentando como datos numéricos, sería en este caso, porque si bien es cierto, hay datos numéricos, pero ya son como no campos calculados desde aquí, sino que de los de manera como su manera natural de una tabla dinámica. Pero buscando, por ejemplo, que se activen esas acciones, puede ser que agreguemos aquí en esta matriz. A ver, tenemos código, nombre, apellido. A ver, voy a hacer una tabla dinámica como por aquí. Voy a hacer una prueba con ese campo numérico que está ahí de los sueldos. Y solo voy a, aunque ya tenemos una aquí y no se activa. A ver, ¿qué otro filtro podríamos hacer? Voy a agregarle una columna aquí que diga edad, por ejemplo. Y esta edad, quiero ver cuántos registros son. Son 150 registros. Vaya, vamos a generar edades, números aleatorios. Edades entre 20 y 50. Vamos a rellenar esta columna y vamos a poner que esas edades son, ¿verdad? Solo que aquí muy probablemente hay edades que no se repitan. Posiblemente, ¿cómo no, verdad? Ya vi un 21 que está repetido, sí. Porque el número aleatorio, eso es lo que hace, ¿verdad? Generar números entre el rango que se le indique. Entonces, ahí hay algunas edades entre 20 y 50. No tiene sentido que haga quizás alguna actualización en estas tablas porque no se nos pide, o sea, nada que ver con lo que nos están pidiendo, con lo que queremos presentar, pero de pronto queremos cómo saber las edades del personal. En algún momento se viene a ser importante la edad que tienen los empleados. Entonces voy a hacer una tabla, digamos, como por aquí. La vamos a poner la tabla. Con ese campo vamos a insertar una tabla dinámica. Ya nos toma todo igual, ¿verdad? En una hoja de cálculo existente para no hacer tantas hojas. Y la voy a poner como por aquí. Y en esa tabla vamos a poner, por ejemplo, el código. Y ¿cómo se llama? Aquí todavía no nos aparece los campos, no aparece todavía la actualización, puesto que tengo que... Ahí hay un atajo de teclado que puedo presionar al F5. Como para actualizar. Entonces, actualizo para que me dé la edad. Pero como es campo numérico, mire, me lo trajo para acá. En este caso, yo no necesito hacer ninguna de esas cosas. Como los campos son numéricos, automáticamente me los trajo, pero no me interesa en este momento hacer alguna de esas. Creo que esta, el código puede ser que no me sirva. Voy a agarrar mejor el nombre y vamos a ver. Uh-huh.
lo voy a dejar así la tabla. Ahí dice suma de edad, pero a ver, quizás aquí tendría que revisar si... Aquí tendría que revisar si hay nombres repetidos. O lo que podemos hacer es... No hay nombres repetidos porque... A ver, voy a agregar también el apellido, como para que... Pero el apellido... mejor lo voy a quitar, solo lo arrastro y vean ustedes que también se quita. Si solo lo arrastro para algún otro lado, lo arrastro afuera de las áreas y también es una manera de quitar el campo. Y la otra manera es presionando y seleccionando quitar campo. Se puede ver que los nombres... Aquí no los tenemos ordenados alfabéticamente. Y aquí sí, al parecer nos dejó los nombres ordenados alfabéticamente, aunque aquí hay uno que dice Julio. Pero sí tenemos este, aquí, por ejemplo, hay un Sebastián. Tendría que aparecer dos veces, ¿verdad? Tiene 129 años, dice eso. Pero no es cierto, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que ver como los nombres repetidos, pero en realidad lo que quiero mostrarles, a ver si hemos logrado que se active, que eso es lo que quería que viéramos. Vaya, vamos a ver si aquí nos aparece. Vamos a ver en qué otra hoja lo podemos ver. En qué otra tabla lo podemos ver. No nos aparece. No nos aparecen agrupaciones. Y lo que quiero lograr es eso, que nos aparezcan las agrupaciones. A ver, voy a ver qué otra cosa podemos mover. Acá. Porque no quiero agrupar solo fechas, o sea, porque ya las fechas también ya hicimos un ejemplo de eso, si no mal recuerdo, ya hicimos un ejemplo de fechas. Y, ok, voy a hacer alguna modificación aquí. Con las fechas iba a ser un poco difícil, pero solo por dejar un ejemplo. Enero de 2000. Voy a ver si me traigo fechas de aquí, de algún otro lado. Para no dejar, por ejemplo, los mismos años, ¿verdad? Y venirme aquí, por ejemplo, a hacer una... Okay.
Ok, vamos a actualizar. Y aparece aquí la fecha. Entonces aparece nombre, digamos que... Entonces, esto quería que me apareciera, pero me apareció con las fechas. Entonces, ya hemos visto, vaya, por ejemplo, aquí en agrupar, veamos, no se puede agrupar. Sí, ya vimos esto también, ¿verdad? De que si tenemos fechas, voy a ver si aquí ya puedo hacer eso. No, no me lo activa todavía. Ok, en desagrupar, obviamente, ahorita lo tenemos agrupado, nos damos cuenta por el tipo de controles que tenemos, en el que ya sabemos si tenemos un más, podemos expandir los datos, o menos, podemos contraer los datos. Entonces, aquí sí nos activa lo de agrupar, que en realidad eso quería llegar. Ya hemos visto esto, ¿verdad? De que si solamente queremos mostrar años, por ejemplo, pues... solo se van a mostrar los años sin un día en específico. A lo mejor este no sea el mejor ejemplo porque tenemos, por ejemplo, un nombre, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿verdad? Ya no se puede agrupar porque todo está desagrupado. Ahora sí lo desagrupo, pues ahí aparece en la fecha igual, ¿verdad? Podemos... aquí dice subtotales automáticos, si no queremos, ya que en fecha no aplican estas acciones, o personalizadas si queremos seleccionar otras acciones, ¿verdad? Entonces, desde aquí también podemos cambiar el formato de número. Algunas veces yo me voy a cambiarlo aquí directamente, si selecciono algún formato, me voy aquí directamente a cambiarlo, pero también se pueden cambiar cuando nos vamos a desde aquí de este lado a los formatos, ¿verdad? También lo podemos hacer aquí. Llegamos al mismo cuadro de diálogo que ya conocemos de formato de número, por ejemplo, ¿verdad? Llegamos a lo mismo. Ya voy a ver por qué es que no me está activando esto de los grupos, todavía no lo está activando, lo activa aquí porque son fechas, pero ahorita no quiero hacer fecha. Vamos a ver, crear grupo de campo. Es lo mismo que agrupar o desagrupar. Y vamos a ver. Aquí no me gusta. Quiero ver. No se puede superponer si yo lo único que quiero es expandir eso y ni siquiera eso me está dejando. ¿Qué pasa? No se puede superponer la tabla dinámica sobre si no estoy haciendo eso. O sea, qué barbaridad. Y acabo de verlo. Es decir, acabo de hacer esto y ahora no. Ok, no se puede superponer. Voy a hacer algo. Me voy a ir aquí a la pestaña y voy a ir aquí a esta opción que dice acciones, mover tabla dinámica. La voy a mover a una nueva hoja de cálculo solo a ella. Entonces ese era el estorbo que tenía. Tenía la otra tabla dinámica ahí a la par. Ok, entonces. Vamos a ver si cambio aquí a sucursal. Que ese es otro tipo de vista que también lo pudimos ver, ¿verdad?
En estas opciones de clic derecho tenemos casi que las mismas opciones si nos vamos de este lado. Pero aquí, permítanme que algo está pasando aquí que todavía no logro ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. No, ahorita no logro ver. Bien, vamos a ver entonces, ya habíamos creado, vaya, está esta otra acción también de si queremos cambiar origen de datos en el caso de que esta tabla dinámica ya no nos lleve a una tabla como la tabla original de donde sacamos los datos, también es posible cambiar su origen de datos. Está también, veamos otra cosa por aquí. Estas acciones que son como borrar, obviamente, si queremos borrar la tabla dinámica, ¿verdad? Pues ahí, si no sé, porque no podríamos borrarla como normal. Si yo selecciono la tabla y digo borro esos campos, no podríamos hacerlo, sino que tendríamos que elegir una acción de borrar la tabla dinámica y ahí asegurarnos si realmente la queremos borrar, ¿verdad? Entonces, igual tampoco podemos hacerlo como con control Z porque tampoco. Entonces, esa tabla creo que era la tercera que decía suma y promedio de sueldo. Decía suma y promedio de sueldo por departamento.
Ahora, puede ser que tengamos como tablas que dependan de esta, en la que tenemos departamentos y aquí, al parecer, bueno, no sé, dice administración, marketing, comercial, no sé cuántos departamentos hay ahí. En el caso que quisiéramos saber cuántos hay, vamos a utilizar la función que se llama únicos. Vamos a seleccionar esta matriz porque los departamentos están repetidos, ¿verdad? Selecciono la matriz y para esa función únicos, la matriz es como el único campo obligatorio. Los demás, entre corchetes, son argumentos opcionales. Entonces, bueno, ahí me doy cuenta de que los departamentos solo son tres. Entonces, en algunas ocasiones sucede que no están los departamentos como tal, sino que hay otra hoja con los departamentos. Me voy a traer estos departamentos, solo que los voy a copiar y los voy a venir a pegar aquí como valores nada más, para que no me traiga la fórmula. Solo esos tres departamentos son y están repetidos a lo largo de la matriz. Entonces, puede ser que esos departamentos igual tengan un código. Decir, por ejemplo, el departamento 1, departamento 2, departamento 3, y puede ser que aquí ya no aparezcan como nombres, sino que como códigos. Entonces, acuérdense de reemplazar, ¿verdad? Voy a buscar aquí, por ejemplo, el departamento que se llama administración y lo voy a reemplazar con D1 porque ese es el código que se le asignó al departamento. Entonces busco administración que me lo reemplace por D1 y que me haga todos los reemplazos. Y dice que ha hecho 44 reemplazos. Ya no va a aparecer el nombre, sino que el código, pero tiene que haber una tabla con esos códigos asignados. Entonces, la otra, por ejemplo, que se llama marketing, que sería el departamento 2, que me reemplace todos donde haya marketing y dice que ha hecho 42 reemplazos. Luego que nos busque, aquí los está reemplazando porque así dice, ¿verdad? Este departamento comercial y que lo reemplace por D3. Y que lo reemplace todos. Entonces, algunas veces están los códigos de departamento. Pero que esos departamentos están en otra hoja. Entonces, ¿qué sucedería si quisiéramos hacer una tabla dinámica, pero que no nos muestre, por ejemplo, vaya, en este caso que hay departamentos, si yo vengo a analizar tabla dinámica y actualizo, ahora me van a aparecer los códigos y puede ser que no tenga mucho sentido. Algunas veces es frecuente encontrar este tipo de cosas, como para no estar eligiendo, como ya es algo que existe, entonces ya solo, ok, deme el código y ya estuvo. Entonces vean ustedes que se vino a sustituir estos nombres, pero puede ser que sean tantos departamentos o tantos datos con códigos que no sé cuál es el de 2, cuál es el de 1, cuál es el de 3. Entonces viene una cosa en estas tablas que podríamos como relacionar las dos tablas. Para eso, las dos tienen que ser tablas. ¿Se acuerdan que para hacer una matriz como tabla? Porque aquí no es que esté como tabla en Excel, sino que simplemente están organizados los datos. Acuérdense que para hacer una tabla con control T, que es el atajo, ya podemos hacer que esto se comporte como tabla. Entonces, esta tabla nos aparece como otra pestaña aquí que dice diseño de tabla y solo aparece cuando hay formatos como tabla. Se llama tabla 1, pero puede ser que esa no sea mi tabla 1, sino que a esa tabla yo le escriba sueldos.
así se llama toda la tabla. Esto también tiene que estar como tabla. Control T. La tabla no tiene encabezados, pero me le asigna unos. Entonces yo aquí le puedo poner, por ejemplo, departamento y aquí le puedo poner... Esta tabla dice que se llama tabla 2, pero yo le puedo cambiar y escribirle departamentos a esa tabla. ¿Cómo es que vamos a asociar esta tabla con esta? Aquí en datos hay una herramienta que es esta, que está aquí de herramientas de datos, que se llama relaciones. Entonces, para hacer la relación de esas tablas, tengo que hacer eso. Por ejemplo, me voy a nuevo. Y aquí me pide las tablas que quiero relacionar. Ahorita va a estar un poco sencillo porque solo hemos hecho una, pero puede ser de que aquí hagamos la relación también de los cargos, por ejemplo. Voy a borrar esto y voy a hacer lo mismo. Esos cargos se repiten. Entonces, para sacar cuántos cargos son, acuérdese de la función únicos y vamos a seleccionar la matriz de cargos. Y ya solo eso me pide, básicamente ese es el argumento obligatorio. Y solamente esos cargos son. Entonces yo puedo venir y hacer lo mismo, hacer una tabla solo para los cargos, en otra hoja, eso sí, tiene que estar en otra hoja. Entonces me quedo con esa relación y voy aquí a la pestaña datos y vamos a datos y presiono en nuevo. Entonces me dice que qué tabla quiero relacionar y quiero relacionar mi tabla principal que se llama sueldos con la columna que se llama departamento, así se llama. Voy a presionar ahí para verificar cómo se llama. Pude haberle puesto allí código de departamento, pero se llama departamento, el campo con el que quiero relacionarlo. Entonces voy a la relación, a una nueva relación, a la tabla original que se llama sueldo, con la columna departamento que pertenece a esta tabla. ¿Con cuál tabla la vamos a relacionar? Con la tabla deptos y su columna relacionada sería el departamento, porque si yo le pongo código no salgo de nada, porque el código está reflejado aquí. Entonces lo que quiero es que me devuelva el nombre del código que está aquí. Entonces, ahí ya hice la relación, digamos, se tardó un poquito, pero ahí está ya hecha una relación. Entonces, si yo me vengo acá a la tabla original y me voy a insertar tabla dinámica, en este caso, le voy a decir una nueva hoja. En este caso, yo tengo que elegir esta opción porque dice que si quiere analizar varias tablas y en este caso yo tengo dos. Entonces, tengo que activar esta casilla. Al hacer eso, vea que aquí me aparece una que dice activos. Esta es la tabla sueldos, que es la tabla original con sus campos. Y esta acción que dice todas. Aquí donde dice todas, yo puedo elegir que de departamentos necesito el departamento, porque es allí donde está el nombre. Y de la tabla sueldos necesito... Ahí se tuvo que haber cambiado el nombre de la columna como para no, como para que no nos confundiera, ¿verdad? Entonces puedo hacer esto, por ejemplo. O está bien así, que se refleje así.
Entonces, aquí puedo dejar, por ejemplo, que aparte del departamento me muestre la sucursal, ¿verdad? Y ahí está. Ay, híjole, ya se nos dieron las 9. Pero, digamos, esa es una forma de hacer una tabla dinámica, no solo con una tabla, sino con dos tablas o más tablas, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes otro tipo, otra manera de hacer tablas dinámicas, ¿verdad? Aquí vamos a agrupar, vamos a desagrupar. Vamos a ver, es que esto es lo que nos... Entonces, esta sería como otra manera de realizar tablas dinámicas, no solo con una, sino con dos fuentes. Vamos a quedarnos hasta aquí porque ya nos agarró la tarde y tenemos que irnos. Y me quedo con que no me funcionó lo de agrupación, no solo para fechas. Tiene que funcionar con otros. Entonces, todavía tenemos que desarrollar tablas dinámicas. Así que los espero mañana a las 8 de la noche a un nuevo tema y a un nuevo desarrollo. Así que gracias y feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche.